Pita el árbitro, comienza el fútbol, movió el 19 de abril, balón para Vargas y Vargas ya para Romego. Anticipa Charloni y sale completa dominada. Hace un cambio de frente allí que no es bueno. Es lateral para el equipo visitante que era el 5, Marcos Perdomo. Sandy y el balón. Va para Arqueta. Mire, usted la puede bajar. Cayó Arqueta. Dice que nada el juez. Y va sacando Perdomo para Vargas. La pierde Vargas. La recupera Reyes. Se viene Felipe. Tocó para la Peira. La Peira se la devuelve a Reyes. Puede estar la apertura. Reyes que le pega. ¡Qué golazo! ¿No fue gol eso? Pero finalmente hay offside. Pensé que entraba el balón de Felipe Reyes. Tremendo remate del 11. Martín, la primera del partido. 4 minutos de partido. Apenas. Por un poquito no fue la apertura del marcador. Interesantísimo remate de Felipe Reyes. Acá el que la busca es García. García largo para Arqueta. Ganó la espalda Bruno. Sale el portero de Sos. Perdió la pelota. Arqueta está. ¡Gol! ¡Gol! De Campana. Al minuto 6 apareció Bruno Arqueta aprovechando el error del portero. Un pelotazo largo, frontal, donde la defensa del 19 de abril no puede contener. Y Arqueta con su jerarquía colocando el cuerpo para llevarse la pelota y luego definir de forma magistral. Abre la apertura del marcador y la tranquilidad y la responsabilidad la transfiere para la visita. Los 4 jugadores más altos que tiene Campana están en el área. Veremos qué hace la Peira. A ver, va el envío nomás. Va el envío, viene el centro. Segundo palo, va Petrulo. Puede estar. Petrulo, gol. ¡Gol! De Campana. Minuto 12. Campana 2 ahora, 19 de abril 0. Sobre el segundo palo, por allí. El golero calcula mal. Intenta dar el cachetazo, el manotazo. No lo puede conseguir. Y Petrulo, que simplemente se tiene que agachar para impactar con la pelota y que la misma se cuele sobre las piolas. Campana, con justicia, se pone 2-0. La Peira y la pelota abrió bien por izquierda para Reyes. Se viene Felipe, lo mira Arqueta en el área. Va a venir el centro, viene el centro. ¡Cerrado! Y casi, casi se termina metiendo en el arco. Que esta vez reaccionó bien. Se viene Romego. A ver qué hace. ¿Va a jugársela personal? No. Tocó para Vargas. Vargas se la cuchareó Romego. Habilitado. ¡Ay, qué más que definió! Y el Choco. El Choco me parece que debió haberla bajado y definir de pierna derecha. Prefirió hacerlo de cabeza y le terminó errando. García y la pelota. Va el cambio de frente para la Peira. Se complica en el fondo y le queda Reyes. Está el trasero. Se viene Reyes. Está el trasero. Reyes. Le pegó. Rebotó. Reyes está. ¡Gol! ¡Gol! Minuto 28. Felipe Reyes dice que ahora Campana gana 3-0. Felipe Reyes en 2 oportunidades, luego de que Perdomo, el lateral derecho del 19 de abril, intentaba sacar una pelota y terminaba rebotando en un compañero. Y a impulso de su voluntad, terminara entonces definiendo sobre el arco de Ira y Sos de muy buena manera para sancionar el 3-0. La Peira para Sande. Sande que se cae, mire usted, se entreveró y se la lleva López y pica Vargas. Y el balón que va para Vargas habilitado, ¿eh? Habilitado Vargas, si está el descuento, si la hace bien está el descuento. Mano a mano con el Choco, Vargas. Gol. Gol del 19 de abril. Y bueno, de la forma que podía llegar el gol del 19 de abril, llega Martín, ¿eh? No hay demasiada elaboración el 19 de abril, el envío largo puede ser un arma letal teniendo en cuenta los espacios a las espaldas de la defensa de Campana. Y allí lo aprovechó picando en posición lícita Javier Vargas y quedando mano a mano frente a Choco Méndez para entonces decretar el descuento. Va al centro, segundo palo, Petrulo está y se lo perdió Petrulo. Se viene Romego, tocó para Vargas, está el segundo, Vargas está, el Choco, espectacular, le queda Vargas, está el segundo, está, el Choco caído, la sacan en la línea, increíble, se salva Campana. Se ha animado algo más el 19 de abril, encuentra espacio simplemente con envíos largos, no termina de resolver ese tipo de pelotas. Va la Peira, va para Arqueta, remató, a las manos de Iraizó, salió débil el remate, pero como se desvió, y casi lo complica Iraizó, cuando en este momento el juez, el señor Mario Calo, da por finalizar los primeros 45 minutos que se van con victoria tricolor. Muy bien, va a comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver Campana. Arqueta frente a la pelota. Balón para Naya. Pita nomás el árbitro. Naya y el balón largo allí para Mato. La pide Arqueta levantando la mano. Va a venir el envío de Reyes. Va para Arqueta. Está. Gol. ¡Gol! De Campana y el cuarto tanto Bruno Arqueta, minuto 2 del segundo tiempo. Termina enviando ese centro preciso, exacto, y tras una nueva mala salida de Iraizos, Arqueta, un animal del área por allí definiendo, encontrando esa pelota y sancionando el 4-1, ya una diferencia bastante grande. Va Sande,
Sande con el enganche, escapó. La pide Arqueta en el área, ve al centro para Bruno. Quedó ahí nomás, le queda Bruno, está apenas afuera. El remate de Bruno Arqueta. Allí va con todo, se barrió bien, quedó sentido García Roja, se va. Se va por agresión Milán, se va por agresión Milán Martín. A Bruno García que queda muy dolorido. Igualmente el 7 le pidió disculpas enseguida, ¿no? Creo que se dio cuenta del error que había cometido. Allí viene la Peira con el envío, va al centro, segundo palo. La busca Parodi, cabezazo, ¡oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Campana! Llegó la lotería. Darío Parodi de golpe de cabeza la colocó en el ángulo, prácticamente lejos del alcance del portero. Aprovecha nuevamente estas pelotas aéreas que han sido una pesadilla para el 19 de abril. Parodi sobre el segundo palo coloca una pelota teledirigida sobre el ángulo derecho del portero Fojo para entonces cantar lotería aquí en el Adelaido Camaití. Aquí viene el cabezazo Vargas, el Choco. El Choco espectacular reaccionando a tiempo. Tuvo el descuento así el 19 de abril. Viene Felipe, hace un enganche y toca otra vez para la Peira. Ahí va Facundo, va al centro, va para Charlone, lucha Charlone, queda Arqueta, la busca Arqueta, está el otro, la sacan a medias, se revienta cuando queda sentido Charlone. Un corte por allí en la zona de la frente, podríamos decir también del parietal. Mucha sangre para Charlone cuando dice que no va más por allí. No, no, pero es tremenda la imagen de Charlone, ¿eh? Su aporte en la cuenta goleadora de Campana. Hoy Felipe Reyes, desde mi punto de vista, es el jugador crediter, el más efectivo en el partido. Con victoria de Campana y con goleada además. 5 tantos contra 1. El señor Carlos se va a llevar el silbato a la boca. Mire usted, en este preciso momento se lleva el silbato a la boca ahí. Y Carlos, y en este momento además sube el brazo izquierdo al cielo. Ha sido final del partido, debut más auspicioso de Campana, Martín. 5 para el tricolor, 1 para el 19 de abril.